Basado en que en el proyecto nosotros utilizan motores de pasos, he decidido hacer el siguiente video para explicar lo que tienen en similar y en diferencias estos motores paso a paso NEMA. Entonces aquí vemos un NEMA 17, un NEMA 23 y vemos una referencia NEMA pero de alta velocidad. Este es un motor americano que conseguimos en una máquina. Primero que todo, cabe resaltar que los motores que trabajan a una alta velocidad, o sea, se le pueden pedir bastantes revoluciones por minuto, tienen el cuerpo de forma circular, son de alto rendimiento. Y que los motores que andan suave pero que tienen buena fuerza, tienen un cuerpo cuadrado. Estos motores se consiguen usualmente en impresoras de matriz de punto, esta que tenemos acá. Este que tenemos acá se consigue en impresoras antiguas, pero ya mucho más grandes. Entonces, el motor más pequeño tiene cuatro cables, donde dos de ellos son los extremos de una bobina y dos de ellos son el extremo de otra. Este motor tiene seis cables, donde tres de ellos son de una bobina y tres de ellos son de la otra. Es decir, este cable es el inicio de una bobina, el cable rojo es el de la mitad de la primera bobina, el cable color piel es el cable de salida de la primera bobina, cable amarillo inicio de la segunda, cable azul mitad de la segunda, cable rosa salida de la segunda. Y por último, este motor tiene ocho terminales de conexión. Aunque yo uso un conector de 10 pines, por eso sobran dos. Y tiene inicio de la primera bobina, inicio de la segunda bobina, inicio de la tercera bobina, inicio de la cuarta bobina, fin de la primera bobina, fin de la segunda bobina, fin de la tercera bobina, fin de la cuarta bobina. ¿Vale? Entonces, este primer motor que tiene solo cuatro cables de salida es y solamente va a ser bipolar. Bipolar porque va a tener solamente dos polos, dos fases que controlar. Entonces tenemos una fase para una bobina, otra para otra bobina y alternándola se va a producir el giro. Este giro se puede producir con el controlador RAMS 1.4 que tenemos aquí o con un controlador más grande como este controlador TB6600 de 4,5 amperios. Continuando por acá, tenemos este motor NEMA 23 con 6 cables. Este motor puede ser conectado unipolar o bipolar. Si lo van a conectar unipolar, entonces deberán de hacer uso de los 6 cables. Aquí tienen una bobina, es decir, una bobina pequeña. Aquí tienen otra bobina pequeña entre el 2 y el 3. Luego entre el 4 y el 5 tienen la siguiente bobina y 5 y el 6 tienen la última bobina, es decir, van siempre de a pares de 2 en 2, es decir, negro rojo, rojo café, café amarillo, amarillo azul, azul piel. ¿Listo? Y cada uno de ellos va a ser una bobina a controlar una única fase para cada bobina. Ahora, si lo van a conectar en bipolar, como yo los he estado usando, entonces eliminamos los dos cables de la mitad de cada bobina. Observen que los he cortado por esa razón y los he doblado para que no se me confundan. Y aquí nos quedan una bobina y dos bobinas. De manera análoga como está en este motor. Entonces, dos pines para la bobina A, dos pines para la bobina B y él debería girar. Ahora, si llegamos a tener este grande de 8 pines, tienen muchísimas más opciones, tantas que las dibujaré en el tablero para darles una orientación. Entonces, el primer motor que teníamos nos daba 4 cables y esos 4 cables salen de estas dos bobinas. ¿Listo? Entonces teníamos la bobina A1, A2, la B1 y la B2. Pero ahora, eso en este motor.
cuatro cables únicamente. Lo conseguimos en una impresora de matriz de punto. Únicamente puede ser bipolar. Pero ahora actualicemos ese diagrama para nuestro segundo motor. Entonces, para este segundo motor tenemos el común 1 y el común 2. Que aquí es donde les digo que si lo van a trabajar unipolar, van a energizar A1 y C1, luego C1 A2, luego B1 C2 y luego C2 B2. Van a usar todos los cables. Y esto típicamente lo hacen con el driver ULN 2003, que es un driver que únicamente controla el paso de la corriente para la bobina 1, luego para la bobina 2, luego para la 3 y luego para la 4, y así va dando los pasos. Si ustedes tienen un RAMS, como en mi caso, el RAMS trabaja con motores bipolares. Entonces, al trabajar con motores bipolares, estos comunes los eliminamos, es decir, no los conectamos a nada, pero observen que internamente las bobinas siguen siendo las mismas que en un motor bipolar. Es decir, que aunque este motor es unipolar, ignorando las dos bobinas del medio, no tendría que pasar nada. Ahora, llevándolo al motor número 3, el de alto rendimiento y alta velocidad, entonces vamos a notar que él tiene, sí, físicamente separadas sus bobinas. Y entonces tenemos dos bobinas físicamente separadas acá y dos bobinas físicamente separadas acá. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en este caso? Primero que todo, con continuidad, identificarlas, donde yo he encontrado que el fabricante me ha dejado el 1, el 2, me ha dejado el 3, el 4 como los inicios, y luego me ha dejado el 5, el 6, el 7 y el 8 como los finales de cada bobina. Entonces, lo que yo he hecho es que llego y, luego de medir continuidad, si detecto continuidad es que hay una bobina; si no la detecto es porque estoy midiendo entre bobinas distintas. Vengo con un cable, uno acá, uno acá, y saco 1, 2, 3, 4 cables para mi driver bipolar. Si lo que ustedes tienen es un driver unipolar, para motor unipolar, pues sacan estos dos. ¿Qué es lo interesante de este motor? Que como tienen los 8 cables de las bobinas, lo pueden configurar a su gusto. Muchas gracias por